Hoy es oficialmente el inicio del Dakar en el Perú. Para el 2013 partimos con un pie distinto y ya con una experiencia. Hemos logrado apoyos de empresas importantes y esperamos dar que todo el trabajo del año se vuelque en los 15 días de participación y lograr lo mejor posible estando en Chile, ¿no? Felipe Ríos Barreto, KTM número 52. Espero verlos en el desierto, si no les tiro tierra. Sí, efectivamente creo que el haber corrido y terminado un Dakar ayuda muchísimo, pero igual es una carrera larga, complicada, que hay que tomarse las cosas con calma, llegar. Me he preparado para hacer una buena carrera, a eso voy, y espero que todo salga bien y festejar con ustedes el 20 de enero, del 20 al 30. Bueno, muy, muy bonito, muy emocionante ver cómo se está moviendo toda esta maquinaria del Dakar, ¿no? Estamos muy entusiasmados. Viviéndolo, ¿no? Viviéndolo de la mejor manera, la verdad que tratando de aprovechar las 24 horas del día para mi preparación, con el poco tiempo que hemos tenido para sacar adelante este proyecto. Y muy contento, preparándome de la mejor manera y haciendo todo lo que pueda para hacer el mejor resultado posible para el Perú. Un saludo para la gente de Gamper de parte de Ramón Ferreiros. Me emociona ver a la Fuerza Inca. Y creo que nunca me he sentido más comprometido con un título de esta naturaleza. Bueno, primero lo primero, un saludo para toda la gente de Gamper, que siempre está apoyando ahí los fierros con sus buenas tomas, en los saltos, las curvas, dependiendo de la disciplina del motor. Hemos venido preparándonos bastante fuerte con el tema del equipo. Hemos entrenado en los campeonatos nacionales, tanto de enduro como de quad cross. Los hemos utilizado de manera de entrenamiento porque de hecho el campeonato de enduro refleja en menor proporción lo que va a ser el Dakar. Bueno, acá ya finalizando el año que hemos tenido de preparación muy dura, mucho entrenamiento físico, mental, en moto. En carreras hemos corrido el Dakar Series en Iguazú, el Rally de Marruecos, y que aportó mucha experiencia para navegación. O sea que ya estamos listos en la recta final para ya la partida el 5 de enero. Un saludo para todos los seguidores de Gamper. Vamos a estar ahí en todo el Dakar a darle duro. Su amigo Tato Henry. Ahora sí no falta nada, la camioneta está casi lista. Nada, agradecerles a ustedes a la prensa, realmente es impresionante, nunca he visto tanta prensa junta, creo. Y se demuestra la magnitud del evento, ¿no? El Dakar creo que es la carrera más grande del mundo. Y es un reto que nos toca vivir, ¿no? Bueno, ahora pasando el Dakar, regresamos a lo que me gusta, que es el drifting. Nos vemos el 16, va a estar la camioneta del Dakar, va a haber pilotos del Dakar, va a haber cuatrimotos del Dakar, van a estar las chicas activando, va a ser un súper evento para cerrar el año. Y gracias a Gamper por siempre cubrir los eventos de drifting. Con bastante tranquilidad, sobre todo que es una carrera que uno tiene que tomar las cosas con bastante, digamos, con mucha cabeza. Son 15 días de competencia, de puro desierto, de pura tierra, de puro off-road, de puras dunas. Y nada, el objetivo es flamear la bandera peruana en Santiago de Chile. El entrenamiento tal como el año pasado, en el Dakar, el Dakar 2012, bien fuerte, obviamente más concreto el ejercicio que cada uno hemos hecho por nuestra parte, en el tiempo que se puede, además que la preparación del Dakar es de muchos meses de anticipación. La parte mecánica va espectacular, ya la Mitsubishi L200 ya está ronroneando y nada, con muchas ganas de llevarnos nuevamente al podio allá en Santiago. Vamos con el coche 356, el número más bajo de los peruanos y bueno, a apoyar con todo, no queda otra. Soy el copiloto de Raúl Orlandini, esta es nuestra primera participación en el Dakar. Y muchas expectativas, es algo nuevo para nosotros, hemos estado entrenando mucho en las dunas estos últimos meses, todos los fines de semana metidos en las dunas y aprendiendo un poco el tema de la navegación, que es nuevo para mí, es diferente al rally, que es lo que estoy acostumbrado a hacer.
Bueno, de hecho va a ser diferente al que tuve en el 2010. La preparación es mucho mejor. Voy con el Chato al costado, con el cual nos llevamos muy bien desde hace muchos años compartiendo caminos del Inca y otras carreras. El auto está mucho mejor preparado. Soy integrante de Team Escorpión Perú. Nosotros vamos con el coche 447, representamos a la región sur del Perú. Hemos venido preparándonos con Paul muy bien físicamente y, como digo, el vehículo está preparado en tema suspensión. Esperamos estar dentro de los mejores. Mi nombre es Peter Hoffman, gerente general de Karche Perú. Por segundo año vamos a participar en el Dakar, dándoles el servicio de lavado de vehículos en distintos puntos a lo largo de la ruta del Perú. Mi nombre es Stefan Villanueva, gerente comercial de Karche Perú. Bueno, la logística la empezamos justo cuando acabó el último Dakar, en febrero, empezando a hacer todas las programaciones, viendo los centros de lavado donde van a ser, ejecutando toda la logística para que el 5 y 6, que estamos en Pisco, empezamos a lavar, y el 8 en Arequipa.